La región centroamericana es una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Pero a pesar de esta naturaleza exuberante, Centroamérica y República Dominicana se caracterizan por un alto crecimiento demográfico, una amplia pobreza y una gran dependencia económica de las producciones agrícolas y ganaderas. Desde el 2010, el programa Red CCADGIZ ha estado trabajando en Centroamérica y República Dominicana en la búsqueda y creación de mecanismos efectivos que reduzcan las emisiones de CO2 y permitan la compensación medioambiental por medio del manejo forestal en la región. En el marco del componente 3 de dicho programa, se da un esfuerzo para proveer desde el nivel regional herramientas que apoyen el monitoreo de bosques en los países del Sistema de Integración Centroamericana SICA y establecer las bases para un sistema de información forestal multinivel a través del fortalecimiento de capacidades técnicas, la coordinación interinstitucional y la asistencia técnica para la generación y procesamiento de datos de campo y de sensores remotos. Before the program came on board, RED was only something that was on the periphery of our discussions. We knew it was something that was out there. We knew it was something that we could probably benefit from, but there were no efforts towards really getting involved in it. Desde el punto de vista técnico, yo creo que se ha avanzado lo suficiente en términos de tener una cierta base hoy día de información. Resumiría básicamente en una sistematización de las informaciones en diferentes áreas temáticas: cartografía, inventarios forestales, funciones alométricas, tipos de bosque, definiciones y clasificaciones en general, y la propuesta de una serie de herramientas, digamos, tanto de campo como de software, que permite, digamos, una mayor facilidad en términos del procesamiento de información, la captura de información y llegar a resultados con menos esfuerzo de lo que se estaba haciendo hasta ahora. El programa ha venido a fortalecer algo que creemos que debería ser una meta de todos los proyectos: fortalecer la institucionalidad. Porque hay proyectos que tienen una duración de 2 años, 3 años, ¿va? Pero luego, al finalizar el proyecto, ¿qué? Siempre las instituciones quedan, bueno, como decimos, sin tener un panorama claro de qué viene. Entonces, pero sin embargo, si se fortalece el personal, si se fortalece la institucionalidad, eso ya es un fortalecimiento permanente. Hemos tenido la oportunidad, a través de con recursos de GIZ, lograr capacitaciones importantes. Luego tenemos el equipamiento, tenemos equipo de reciente adquisición, tenemos software, y todo esto entonces nos permite, ahora que el grupo tenga, digamos, las herramientas, los instrumentos para poder trabajar de manera conjunta y actualizar al 2012 nuestro mapa de la dinámica de la cobertura forestal del país. Actualmente vamos hacia una unidad de los países, es algo inevitable. Un país no puede mantenerse aislado, ¿verdad? Entonces, esto nos ha permitido reforzarnos, desarrollar metodologías, unificar criterios. Entonces, esto va a fortalecer las relaciones entre los países, la cooperación y a unificar una metodología. The fact that it has provided good technical assistance, the fact that it has provided very good support in terms of preparing important documents that help the Forest Department and the country on a whole validate the forest management regime that we've always had in place. What it also creates is that cross-country platform for dialogue and learning as well from the different examples of, say, Costa Rica, Guatemala, even Panama, that are possibly a couple steps ahead of Belize. And that is where we learn and probably chart a different way forward for Belize as a country. República Dominicana nos proveyó el documento el cual elaboraron y firmaron para la constitución de la unidad de monitoreo. Eso nosotros lo hemos tomado de base y ejemplo para nuestra unidad. Además de estar en conocimiento con los otros grupos, por ejemplo, el equipo CESA o el otro equipo de mecanismos,
qué están haciendo y hacia dónde va el tema. Eso a nosotros nos da una idea grande y una ayuda para poder ir conformando nuestro sistema. Creemos nosotros que uno de los mayores aportes o contribuciones de este proyecto pues, serán son las imágenes que hemos recibido, unas imágenes de alta resolución que va a permitir que por primera vez nuestro país tenga un mapa forestal de una alta definición y que va a permitir pues, en la toma de decisiones. El programa ha adquirido de nosotros un volumen muy grande de imágenes para cubrir a toda la región centroamericana. Nosotros tenemos mucho orgullo de saber que las imágenes se utilizan para los estudios tan importantes como estos de monitoreo de bosques y de mapeo de la vegetación en estos países. Para nosotros es un complemento y a la vez ha sido como un salto que hemos dado en ese sentido. Porque primeramente nos va a permitir tener datos, como le decía, mucho más detallados, utilizando una metodología ya estandarizada entre los países participantes del programa. Y también el hecho de que podamos tener una clasificación de los ecosistemas boscosos con mucho más niveles de detalles que lo que habíamos trabajado anteriormente. Contar con este nuevo instrumento o esta nueva herramienta que va a ser el desarrollo de este mapa de cobertura forestal actualizado nos va a facilitar poder contar con información precisa, con información actual de cómo está la cobertura forestal del país, la tasa de deforestación del país, y esto pues nos va a facilitar para poder tomar las decisiones en lo que es la implementación de actividades en la temática de monitoreo forestal. La importancia que tiene ese mapa para nosotros como país es el precedente que creamos. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de tener un mapa con una alta calidad y una alta confiabilidad que nos va a permitir poder conocer con alta certidumbre los contenidos de cobertura forestal que existen en el país y darle ese multipropósito que puede servir para ordenamiento forestal, manejo de microcuencas, para proyectos pilotos embarcados en red. Es muy importante tener un buen inventario forestal, porque eso nos va a permitir saber, primero, cuántas especies arbóreas tenemos, qué tantos bosques tenemos, dónde están, cuáles son las especies incluso más importantes desde el punto de vista forestal. Pero también nos va a permitir a nosotros con este inventario saber la situación en que se encuentran esas especies. El Inventario Nacional Forestal, desde el punto de vista institucional, nos vendría a dar bases científicas, técnicas, para tomar decisiones sobre el ordenamiento precisamente de las tierras forestales, lo que significa que se convertiría en la línea base sobre la cual Costa Rica tendría que seguir haciendo inventarios forestales continuos, de tal manera que pueda seguir midiendo los cambios en los stocks de carbono que se pretenden colocar después en los mercados internacionales. Dentro del programa de Red GIZ, nosotros vamos a obtener una información de la región confiable que nos permita a nosotros entonces decir cuántas toneladas de carbono estaríamos teniendo en cada una de las unidades de manejo. Nosotros queremos remuestrear lo que ya tenemos para ver el cambio de cobertura, la dinámica de crecimiento del bosque, etc. El cambio de uso de suelo de los bosques es rápido. Y si nosotros no proveemos información de manera sistemática, simplemente se va a perder esta información. Este tema de Inventario Forestal Nacional va a permitir recuperar la importancia que tiene el sector forestal para el desarrollo en general del país y valorar no solamente lo que puede aportar el sector forestal a nivel de productos
como la madera, como la leña y el carbón, sino de los múltiples servicios de conservación de agua, de conservación de suelo, de secuestro de carbono que pueden ofrecer los bosques. Entonces, a través de este programa se está dando esa recuperación, ese nuevo enfoque de una visión global de la importancia que tienen los bosques para nuestros países. Para nosotros es muy importante, y no solamente para nosotros, para toda la subregión del Caribe, es muy importante tener información actualizada sobre cobertura forestal, porque de eso va a depender las políticas que se vayan a implementar. Entonces necesitamos tener la información no solamente actualizada, sino también muy precisa. El que nos den datos sobre las tasas de deforestación en la región es algo muy importante. No podemos reportar deforestación si no tenemos datos, y es a través de este programa de monitoreo forestal que la región va a contar con una base de datos en línea en el cual los tomadores de decisiones puedan saber realmente cuál es la verdadera tasa de deforestación en la región, con cuánta cobertura vegetal y forestal se cuenta en la región. A través del programa RED y a través de esta plataforma de monitoreo forestal, la CCAD contará con un sistema de observatorio ambiental regional, el cual va a poder tener una serie de indicadores que nos van a servir para saber cuál es la situación ambiental en la región. Nosotros queremos que toda la información no sea hermético y encerrado, sino sea disponible cada uno, porque sabemos que en el tema forestal en Centroamérica había un desarrollo de 50, 60 años ya, y mucha de esta información simplemente no es disponible. Yo creo que uno tiene que ser también un poquito humilde. El programa nuestro es un actor dentro del esquema centroamericano. Nosotros podemos dar pautas y elaborado junto con los contrapartes, nosotros podemos dar unas direcciones junto, elaborado nuevamente con los contrapartes, pero nosotros tenemos nuestras limitaciones también. Es decir, la escala del programa no puede atacar completamente los requerimientos de todos los países, pero sí logramos que haya un entendimiento común a nivel regional de asuntos técnicos también, y también algunas preguntas políticas referente al monitoreo.